Artista plástico, León Ferrari, otra vez está en el centro de la polémica por una exhibición con aves que está realizando en la ciudad de Rosario. Unas más que se plegaron a, digamos, a sus quejas, diciendo que, bueno, que tenemos los pájaros en cautiverio y una serie de cuestiones que tienen que ver específicamente con la protección de los animales para que no estén en cautiverio. Bueno, yo estoy planteando la exposición de animales vivos en un recinto que creo que no es el adecuado para ello, porque aparte en el momento en que yo fui, por ejemplo, tenía una luz directa sobre la jaula. No es la primera vez que León Ferrari genera revuelo con sus obras de arte. En 2004, una muestra del artista en el Centro Cultural Recoleta, en la que aparecía un Cristo crucificado sobre un bombardero norteamericano, fue calificada por el cardenal Bergoglio de blasfema. En esta oportunidad, en cambio, son las asociaciones ecologistas los que protestan por la exposición insalubre de las aves. Yo no creo como docente que ese mensaje tenga un contenido pedagógico, todo lo contrario. Yo le estoy diciendo al chico, bueno, vos podés hacer lo que quieras, porque total son animales nacidos en cautiverio y cuidados por veterinarios. Sacamos las aves todos los días a tomar aire afuera, las cuidamos, ya nos hicimos como amigos de ellas porque están con nosotros acá. O sea que con respecto a eso, nosotros como que cumplimos con la ley y no estamos a favor de nada que tenga que ver con lastimar.